Muy buenos días amigos y bienvenidos a un episodio más de Le Food Blog. Si ustedes son nuevos para el canal, no olviden suscribirse, dejar un like, un comentario y sobre todo compartir. Yo se los agradezco, se los agradezco a todo el equipo y nos ayudan a seguir creciendo. Ya llegamos a 2500 suscriptores, vamos por esos 3000. Amigos, antes de que se me olvide, si ustedes gustan convertirse en miembros exclusivos del Club de la Comida o Le Food Club, píquenle ahí donde dice unirse, donde dice join y pueden tener contenido exclusivo solo para ustedes. O si están en iOS, usen el link que está en la descripción, porque a veces en iOS no aparece el link que dice join o unirse por alguna razón. Espero lo arreglen pronto. Y amigos, hoy les traigo una receta. Vamos a hacer una botana. Y muy padre, vamos a hacer unos champiñones rellenos que les van a encantar y son bien fáciles de hacer. Tiene un tiempo de preparación en general. Obviamente aquí es reducido porque el video se edita, ¿no? Pero tiene un tiempo general de preparación de no más de 25 minutos para cualquier evento en su casa. Entonces, ¿qué les parece? Pasamos a ver los ingredientes. Y bueno amigos, aquí les presento los ingredientes. Vamos a ocupar media barra de queso crema, que son más o menos 90 gramos, 90, 95 gramos. Vamos a ocupar cebollines, vamos a ocupar un poquito de perejil, ya lo tengo picado ahí, queso chihuahua, queso mozzarella, queso manchego, que gratine bien. Vamos a ocupar 3 dientes de ajo picados. Para los que yo voy a hacer son 15 champiñones, así que esta receta nos alcanza para 15 champiñones. Vean qué bonitos champiñones, es el grandes. Vamos a ocupar media crema, yo creo que la mitad de ese botecito, y espinacas. También yo le voy a agregar un toque de picante, tengo polvito de habanero por aquí, sal y pimienta. Y es todo lo que necesitamos para hacer esta receta. Entonces, empezamos a preparar y volvemos. Amigos, lo primero que vamos a hacer para esta receta es removerle los tallos a nuestros champiñones, todos, y los vamos a reservar porque también los vamos a usar para el relleno, ¿no? Esto es bien fácil, nomás lo mueves y que haga un pop y ya sale solito. Y le vamos a limpiar, lo vamos a quitar la capa, y esta es muy fácil, ¿no? Algunos lo hacen de otra manera, a mí me gusta hacerlo así. Cuando le quitas el tallo, le quedan esas orillitas y puedes jalar la pielecita. Y vamos a limpiar todo esto. Ahorita lo voy a hacer el resto fuera de cámara. Y nos queda muy bonito. Nos queda así, miren. Y todos los champiñones lo vamos a hacer así. Miren. Pueden no hacerlo si ustedes quieren. No es obligación. Mucha gente lo hace. Sobre todo los restaurantes de alta cocina los limpian. Les quitan la primer capita. Pero no es necesario. Así los pueden dejar si les da mucha flojera. Y no se van a enfermar, no les cambia el sabor. Y miren cómo nos queda. Así nos queda. De estar así, nos queda así. Entonces, esto lo vamos a hacer. Hago todo esto y regreso y empezamos a preparar. Volvemos. Ya están nuestros champiñones, miren, así nos quedaron, los vamos a reservar y vamos a pasar a hacer la otra parte. Los tallos los vamos a usar, no le tengan miedo, los vamos a picar finitos, rebanar bien bien los tallitos y los vamos a agregar a nuestro relleno para que tenga ese sabor de champiñones, así como Dios les dé entender. Y ahorita les pasamos otro cuchillo, otra cortada más bien, para que nos quede finito. Y en un sartén, ahorita van a ver, vamos a pasar a hacer el resto, ¿no? Esto obviamente, el champiñón es casi pura agua y se va a reducir muchísimo, muchísimo. Esto lo voy a hacer aquí hacia un ladito. Y si esto que mancha no es tierra, si ven la tabla que se mancha, no es tierra, es parte de el champiñón. Nuestro cebollín, obviamente, le vamos a quitar las puntas, hay que limpiarlo bien, lo voy a hacer aquí mismo, luego me regañan, y en rodajitas delgaditas, con todo el tallito. Esta parte es importante y le da un sabor muy rico y un crunch al relleno.
muy, muy importante. Y es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a pasar a la estufa. Obviamente estos que quedan así grandecitos hay que eliminarlos. Ahorita los cortamos bien. Pero así básicamente. Entonces pasamos a la estufa y empezamos a hacer el relleno, que es lo más importante. Volvemos. Y bueno, amigos, comenzamos. Ya tenemos nuestro sartén aquí. Le vamos a agregar aceitito de oliva, unas 3 cucharaditas. Y lo primero que vamos a hacer, y por aquí tengo cucharas, aquí sí. Lo primero que vamos a hacer es, obviamente, que se caliente tantito el aceite. Primero y más importante es nuestro ajo. Es lo que vamos a agregar, que se sofría un poquitín. Que empiece a agarrar aroma y color. No queremos que se nos vaya a quemar. Pero todo esto lo hacemos con la lumbre alta. Y después de eso, por acá tengo todos los ingredientes. Vamos a agregar nuestro champiñón, el de los tallos, el que troceamos, muy importante. Y vamos a revolver un poquito, no queremos que se nos cueza mucho. Este relleno también lo pueden utilizar para otras cosas, no necesariamente para los champiñones, pero a mí me encanta con los champiñones. Vamos a agregar nuestro cebollín. Y nuestra espinaca que se vaya desbaratando. Y todo esto es rápido, ¿eh? No crean que. Porque si no, se empieza a hacer como aguadito. Le agregamos nuestro queso crema y lo empezamos a desbaratar. Así. Y casi inmediatamente después de eso, vamos a agregar nuestra cremita. Yo creo que con la mitad del bote es suficiente. De un bote de 250 mililitros le vamos a poner, yo creo, 120 mililitros, 125. Obviamente le vamos a agregar un poquito de sazón. Miren cómo se va haciendo ese relleno espectacular. Le vamos a agregar sal, un poquitín de sal, no mucho. Una pizquita para que agarre sabor. Y ya que vamos a apagar, porque ya lo voy a apagar en este momento, vean cómo ya se desbarató el queso crema. Esto es opcional, el polvo de habanero. Completo, absolutamente opcional. A mí me gusta que queden picositos. Entonces yo le echo un poquito de habanero molido para que queden picositos y le echo el perejil y ya. Haciendo eso, apagamos y nuestro relleno está listo. Entonces, pasamos a rellenar nuestros champiñones y a meterlos al horno. Volvemos. Y bueno, amigos, ya tenemos nuestro relleno. Miren, se los muestro. Está delicioso. Y yo lo que tengo aquí es una charola galletera. Y aquí lo que voy a hacer es nuestro champiñón. Vamos a agarrar un poquito del relleno. Y así calientito se lo vamos a poner. Miren cómo nos va a ir quedando esto, ¿no? Entonces yo agarro del relleno, se lo pongo así y lo vamos acomodando. Es una charola galletera que engrasé previamente. Nomás le puse aceitito así para que no se me vayan a pegar los champiñones. Y ahí van quedando. Entonces los relleno todos, regreso con ustedes. Ya quedaron nuestros champiñones. Ahora le vamos a dar el toque final. Yo aquí tengo queso ralladito. Le vamos a poner, lo vamos a coronar así tantito. No me gusta cuando usan la palabra coronar en la cocina. No sé por qué. Es personal. No es que no se deba decir así. Y le vamos a poner un poquito. O muchito. Ya depende del gusto de cada quien. Y este va a ser nuestro indicador de cuando ya estén. Porque ya que se hace doradito, una costrita muy bonita, ya está. Entonces
Parece que no nos va a alcanzar el queso. Dice queso de menos. No pasa nada. Ahorita un rayo más. Y le pongo. Y le vamos a poner una espolvoreadita de queso parmesano. De ese que encuentran en la tienda. Ya sé que no es verdadero. Y que me van a decir muchas cosas. Pero este vamos a usar. Le da muy buen sabor. Y se lo vamos a poner un poquito. Es una espolvoreadita nada más. Entonces, amigos, meto esto al horno. Esto va a ir al horno de 15 a 20 minutos a temperatura media. Y regresamos. Y bueno, amigos, ya salieron nuestros champiñones del horno. Vean esta belleza. Vean nomás ese doradito. A algunos les faltó un poquito dorarse, pero así están perfectos. Chequen esto, chulada. Lo único que vamos a hacer, con mucho cuidado, van a ser en el horno, voy a hacer para acá. Estos no necesitan absolutamente nada de decoración. Así los acomodas bonito, nada más, en un platito. Y quedan listos al centro de la mesa para disfrutarlos con una copita de vino, una cervecita clara, o una oscura si te gustan. Oscura la cerveza, que es, a mí me encanta. Y es de las botanas que cuando tengas visitas no vas a dejar de preparar. Porque es fácil, es sencilla, es económica. Cualquiera la puede hacer. Y algunos ingredientes son completamente opcionales. ¿No te gustan las espinacas? Puedes no poner las espinacas, no pasa nada. Puedes agregarle a lo mejor algo, una otra cosa que te guste, calabacitas, zanahorias, este tipo de cosas. Y vean esto, riquísimos. Entonces, amigos, regreso para despedir el video y volvemos. Y bueno, amigos, hemos llegado al final del video. Les muestro, vean esto. Vean cómo quedaron exquisitos. Igual es maravilloso. Es de esas botanas que a mí me gusta preparar seguido y desaparece. No, yo normalmente ahorita preparé para el video, pero no, y para botanear ahorita antes de la comida, pero normalmente cuando preparo 70, 80 champiñones porque no duran. No duran, se acaban en unas galletitas, una cervecita, un vinito, queda genial. Entonces, amigos, despido el video recordándoles, como siempre, que no olviden pasar por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, estamos en Twitter, TikTok. Gracias por 10,000 seguidores en TikTok. Ahora vénganse para acá, para YouTube, se los agradezco mucho. Amigos, no olviden pasar por nuestra página web www.delefoodblog.com. Tenemos música, tenemos tiendita, tenemos blog para todos ustedes. Y obviamente recordarles que no olviden suscribirse a este canal, dejar un pulgarcito arriba, dejar un comentario, compartir. Se los agradezco mucho, muchísimo gracias por llegar hasta el final del video. Yo soy el chef Sergio y me voy a ir a empacar esto porque huele exquisito y no quiero que se me pase la oportunidad antes de la hora. Amigos, esto es...